Frente a la creciente ola de inseguridad que afecta a Colombia, los gobernadores de diversos departamentos se han unido para enviar un mensaje al gobierno nacional. A través de una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, los mandatarios regionales piden canales de diálogos y medidas concretas para mitigar el impacto social de la crisis de orden público que enfrenta el país. El comunicado emitido por la Federación Nacional de Departamentos y firmado por su presidente, el gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, señala que los diálogos entre el gobierno y los gobernadores parece haberse agotado. Vemos incrementos en los secuestros, vemos incrementos en los atracos, en las carreteras, reclutamiento de menores, un tema que nos debe preocupar a todos los colombianos, extorsiones, intimidación a candidatos y candidatas a ostentar títulos en estas próximas elecciones del 29 de octubre. Así que queremos hechos, no se puede confundir el tema de diálogos cuando no vemos hechos que nos den contundencia frente a las buenas intenciones que tengan estos grupos al margen de la ley de cese al fuego, de cese de hostilidades, de cese del secuestro, de cese del reclutamiento de menores. Los mandatarios regionales piden al presidente de la República a escuchar sus pedidos y a tomar medidas para corregir las fallas en el diseño e implementación de la paz total. Queremos una interlocución más directa porque no la hemos tenido. Hemos sido oídos, pero no hemos sido escuchados por parte del gobierno nacional y nosotros como agentes inconstitucionales del presidente de la República, quienes somos los gobernadores y gobernadores del país, la voz de las regiones, hemos a través de este comunicado poner al tanto no solamente al gobierno nacional, sino a los ciudadanos sobre la situación que estamos viviendo de una situación difícil y caótica frente a los incrementos.